Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy estamos estudiando la relación entre los elementos del patrón del cono. En el problema inicial nos están pidiendo que encontremos algunos elementos. Entre ellos, en el 1 nos piden el radio, en el numeral 2 nos piden el ángulo del sector circular. En el 3 nos piden la generatriz, dado el ángulo central. Y en el último nos piden la generatriz, dando la longitud de arco. Bien, vamos a iniciar con las fórmulas que en este momento estamos presentando. Lo que vamos a hacer es igualar 1 y 2, es decir, las dos longitudes que yo tengo, recordando que una mide 2πr y la otra bien expresada como teta en 380 grados pi por la generatriz. Cuando hacemos esta igualación y simplificamos los términos, nos vamos a dar cuenta que estamos obteniendo que el radio es igual a teta entre 360 grados por la generatriz. Con esta fórmula vamos a generar el radio teniendo solo dos elementos, el ángulo y la generatriz. Repitiendo el mismo proceso y utilizando la anterior, encontraré en este caso que teta tiene el valor de 360 grados por R entre la generatriz. Y también, ocupando la anterior y repitiendo este proceso dos veces más, obtendré que la generatriz es igual a 360 grados entre teta por el radio. Ya, solo nos falta una más. Nuevamente repito el proceso y obtengo que la generatriz es igual a 360 grados entre pi por la longitud. Y esta será una fórmula más que nos servirá, pues ya están todas despejadas. Si yo necesito la generatriz y tengo la longitud y el ángulo, puedo usar esta. Y así, dependiendo de los datos que me den, los problemas, puedo utilizar cada una de las fórmulas. Concepto. Las medidas del cono se pueden calcular cuando la relación de la circunferencia de una base es igual a la longitud del arco del sector circular, es decir, la longitud es 2πr. Y 2πr es igual a tener al ángulo en 380 grados por pi por la generatriz. Entendiendo que el radio del cono se representa por r, que el ángulo central se representa por teta, que la generatriz se representa por g y que la longitud del arco se representa por l. Hagamos un ejercicio. Vamos a encontrar el ángulo teta del sector circular dada la generatriz G y el radio. En este caso, la generatriz vale 30 centímetros y el radio del cono vale 4. Bien, la solución es bien sencilla. Vamos a sustituir dentro de nuestra expresión matemática, dentro de nuestra fórmula, y vamos a trabajar diciendo que 2pi radio es igual a teta en 380 grados por pi generatriz. Luego vamos a trabajar
algebraicamente vamos a sustituir los valores que se tienen y diremos que teta es igual a 360 grados por la generatriz por R, donde 360 grados entre 30, que es el valor que tiene la generatriz, por el radio, que vale 4, nos dará un ángulo de 48 grados. Y listo, ya lo hemos encontrado. Los lapicitos vienen pensados de esta forma, igual que el ejercicio. Así que usted lo único que tendrá que hacer es ir sustituyendo cada uno de los valores en los numerales que se le presentan a continuación. Es decir, sustituir datos en la fórmula. Es fácil, es sencillo. Espero que esta clase le haya sido de utilidad, que haya comprendido. Y ahora no queda más que hacer sus lapicitos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!